Bueno, chicos, estamos haciendo una transmisión que no la pudimos hacer por problemas técnicos el día sábado. Vamos a hacerlo hoy día porque recién hemos tenido todo lo necesario para poder transmitir. Correcto. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tenemos una presentación pendiente, que era la sesión 7 de Saturdays of Data Science. En esta teníamos pendiente hacer algo, bueno, un tema relativamente nuevo. Es un tema nuevo en general que recién está siendo popular, por decirlo así, que es el tema de base de datos NoSQL. Es un tema que, nuevamente, lo tuve que rehacer, no lo pudimos hacer por problemas técnicos, así que voy a hacerlo ahorita, porque el sábado tenemos otra charla de inteligencia artificial el sábado en la noche. Correcto, entonces, rápidamente, vamos a hablar sobre base de datos NoSQL. Hablamos bastante sobre base de datos relacionales, sobre datos. Ahora vamos a hablar sobre base de datos NoSQL, ¿correcto? En la nube. Vamos a trabajar con Microsoft Azure. Bien, entonces, esta charla va a quedar grabada, así que los que no pueden contactarse, no hay ningún problema, la van a poder ver posteriormente. Entonces, vamos a hablar sobre base de datos NoSQL, específicamente sobre base de datos NoSQL de la nube de Microsoft Azure, es decir, sobre Microsoft Cosmos DB. ¿Listo? Bien, es una nueva charla inicial, hay cosas muy básicas, pero que van a servir siempre a cualquiera que pueda beneficiarse de esta charla. Ok, vamos a empezar hablando sobre qué es NoSQL, ok, y vamos a empezar y vamos a continuarlo hablando sobre Azure Cosmos DB. Vamos a ver qué es Azure Cosmos DB, ok, es una base de datos en la nube, a demanda, y luego vamos a hablar sobre base de datos gráfica. Azure Cosmos DB tiene varios tipos de APIs, varios tipos de formatos para los datos, y vamos a ver algo llamado, un tipo de base de datos llamados Graph Databases o base de datos gráficas. Vamos a luego aplicar y ver una demo en Microsoft Azure y vamos a ver cómo esa demo se ve, cómo se veía lo mismo, pero una base de datos relacional. Vamos a ver, vamos a hablar primero qué es NoSQL y qué es Cosmos DB. Ya, primero, NoSQL, ¿qué es? NoSQL significa. NoSQL, uno primeramente diría, es lo contrario a SQL. No necesariamente. NoSQL significa Not Only SQL, o sea, no solamente SQL. SQL, acuérdense, apunta a base de datos relacionales. NoSQL es básicamente base de datos que no son relacionales, pero no únicamente, se puede aplicar también el lenguaje SQL a este tipo de base de datos. Por eso, el NoSQL significa Not Only SQL. No es como que lo contrario, no es excluyente. ¿Listo? Es una base de datos no relacional. ¿Qué quiere decir? No se maneja en base a tablas, se maneja con otro tipo de estructuras. Hay cuatro tipos de estructuras principales. No vamos a ver hoy día en esta charla, vamos a centrarnos básicamente en la parte de base de datos gráficas, de Graph Databases, ¿correcto? Y algo que siempre escuchan, por ejemplo, es Big Data. Las bases de datos que manejan Big Data, primero, Big Data es un término que implica no solamente una gran cantidad de datos, sino un formato especial de datos, formato, también un tipo de velocidad con la cual se actualiza. Entonces, Big Data no va relacionado necesariamente a bases de datos relacionales. Big Data tiene que ver básicamente con qué. Tiene que ver con el tamaño de los datos, ¿correcto? Entonces, una de las cosas que vamos a ver que es un flexible para Big Data es que las bases de datos NoSQL son las bases de datos que tienen que ver más con Big Data, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes vean que se maneja Big Data, generalmente son bases de datos NoSQL. Muy bien, entonces, ¿qué ventaja hay de NoSQL? ¿Qué ventaja, por ejemplo, hay de NoSQL sobre motores de base de datos relacionales? RDBMS significa Relational Database Management System. Primero, es muy, pero muy rápida. Las bases de datos NoSQL son rápidas si es que uno indexa de manera adecuada. Sin embargo, para base de datos, para datos que tienes, hablando de billones de datos, de filas, por ejemplo, o billones, o sea, datos muy grandes, entonces generalmente no se maneja necesariamente o siempre base de datos relacionales, sino base de datos NoSQL, con distintos formatos. Acuérdate que Big Data no solamente tiene que ver con la cantidad, sino con formatos distintos. Ya. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que se tiene en cuenta para manejar Big Data es. Generalmente base de datos NoSQL. Luego, cuando uno tiene una base de datos, lo primero que hace es crear el esquema de la base de datos. Ahora, adicionalmente, este esquema de base de datos, generalmente en NoSQL, es flexible. Entonces, tú puedes crear una base de datos NoSQL
y no vas a crear el esquema. Pues, o sea, no te obliga a crear el esquema. No está predefinido. A lo que una base de datos relacional sí te obliga a crear un base de datos, un esquema predefinido. Ok, hay bastante trabajo administrativo de una base de datos relacional. En cambio, una base de datos NoSQL, dado que es más flexible, es menos riguroso en cuanto al esquema, por ejemplo, hay menos trabajo administrativo. La indexación es automática, por ejemplo. Ya, si uno lo configura, es automático. Ya, y luego, algo que caracteriza mucho a la base de datos NoSQL es que van a crecer, van a escalar. Escalar es crecimiento, pero van a escalar no solamente de manera vertical. Scale up quiere decir que tienes, por ejemplo, hardware más potente. Scale out es tener, por ejemplo, clusters, tener nodos. Y estos nodos no solamente pueden estar en el mismo data center. Estamos hablando de nodos que pueden estar geográficamente distribuidos en el mundo. Esa es una característica de las bases de datos, por ejemplo, Cosmos DB y de varias otras bases de datos. Pero pueden crearse, se crean particiones. Es un poquito más detallado ese tema, un poquito más específico. Pero hablamos de particiones. Esas particiones pueden distribuirse de manera remota a muchas bases de datos. Es más, Azure Cosmos DB te permite solamente con un clic de un botón, con un mapita, te permite hacer, por ejemplo, el despliegue geográfico de varias bases de datos, de varias particiones dentro de una base de datos. Se llama scale out, escalar de manera horizontal. ¿Listo? A ver, ¿qué ventajas de los motores de base de datos relacionales sobre NoSQL? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, si tienes datos relacionales, si tienes datos relacionales en tablas, entonces es mucho más conveniente manejar datos relacionales, manejar, por ejemplo, tablas, pues un motor tipo Postgres, SQL, MySQL, Oracle. En la base de datos NoSQL hay redundancia, ¿ok? En la base de datos relacionales se busca eliminar la redundancia. Hay algo que se llama de normalización, que es introducción adrede de redundancia, pero eso es para un tema de velocidad, pero es muy raro. En la base de datos relacionales generalmente se ve muy frecuentemente que están normalizadas, ¿correcto? SQL es un lenguaje muy, adopta, muy, ad, muy o sea, ampliamente adoptado y es muy fácil aprender el lenguaje SQL y se refuerza la integridad de datos. O sea, hay lo que se denomina constraints, objetos constraints o restricciones. Que integridad de datos es, por ejemplo, que no haya datos huérfanos, que haya restricciones en el ingreso de datos o en la actualización de datos, se llama data integrity. ACID compliance, ¿qué es? ACID son los acrónimos de cuatro palabras o cuatro para características, propiedades. Atomicidad, datos que no se pueden, perdón, transacciones que van o todo se actualiza o nada se actualiza. Transaccionales, un todo o nada. Consistencia, que solamente los datos no se guardan datos a medias, se guardan datos que solamente están completos o no se guardan. Isolation, que quiere decir que hay aislamiento en transacciones. Uno puede poner bloqueos en transacciones, por ejemplo. Y durabilidad, que los datos son persistidos de manera permanente, como en un disco duro, no son, por ejemplo, volátiles. Esas son las ventajas de motores relacionales sobre NoSQL. Entonces, vamos a hablar sobre bases de datos NoSQL. La base de datos NoSQL, fíjate, la base de datos SQL primero. Hablamos de tablas, y ahí abajito ves un dibujo que son cubos. ¿Qué quiere decir esos cubos? Bueno, ¿qué quiere decir? Esos cubos son básicamente una forma de análisis, o sea, los cubos de OLAP, análisis de datos. Básicamente data warehouses, data marts. En cambio, o mejor dicho, por el otro lado, vemos NoSQL. NoSQL no solamente maneja tablas, ¿maneja qué? Maneja cuatro tipos de estructura para para los datos. Key value es como su nombre le dice, o sea, keys, o sea, llaves y valores relacionados. Base de datos documentarias. ¿Qué quiere decir documentarias? Está en formato JSON, por ejemplo, formato JavaScript Object Notation. No vamos a ver el detalle de esto, vamos a hacer motivo de otra clase. A base de datos columnares. Te explico cómo son las columnares, rapidito. Generalmente cuando almacenamos tablas, almacenamos registros. En cambio, en la base de datos columnares, almacenamos columnas. Es lo contrario. O sea, tú no guardas filas, tú guardas columnas. Y dentro de esas columnas, o sea, y tú esas columnas las puedes relacionar incluso. Porque cada columna tiene una ID de ubicación. Pero no guardas registros, o sea, no insertas registros, insertas columnas. Es un poco raro el concepto. Pero son mucho más rápidas, porque no tienes que leer todas las filas, solamente lees el valor que quieres de la columna. Y tienes base de datos gráficas. Graph databases, las bases de datos gráficas, ustedes han visto, por ejemplo, alguna vez un dibujo donde Facebook pone tal persona está relacionado con tal persona, ya.
es como una red. Ya, esas son bases de datos gráficas. ¿Y para qué se usan bases de datos gráficas? ¿Cuándo se usan? Vamos a ver un ratito más. Pero son bases de datos, como su nombre lo dice, son orientadas a relaciones, no orientadas a registros. O sea, cuando lo que importa más son las relaciones. ¿Correcto? A ver, entonces son los tipos de bases de datos o de tipos de arquitectura, de formato, los cuatro tipos de arquitectura que tienen la base de datos NoSQL. Hay un quinto tipo que son de la base de datos formato cache, que no lo vamos a hablar hoy día. Hoy día únicamente vamos a hablar sobre bases de datos gráficas, graph databases. A ver, vamos a ver una base de datos gráficas. Nuevamente, vamos a ver que lo que importa en esta base de datos son las relaciones. Cuando lo que importa más en la base de datos son las relaciones. Eso es un, no un requisito, sino es un indicativo de que deberías usar podrías usar base de datos gráficas. A ver, leamos lo que la definición. La base de datos gráficas son estructuras que básicamente dibujan las conexiones entre dos o más objetos. Los objetos o entidades son llamados nodos, por ejemplo, o vértices en Cosmos DB. Y son unidos, por ejemplo, por relaciones llamadas edges, ¿correcto? Cada edge tiene, vamos a decirlo en inglés mejor para no tener que traducir. Cada edge tiene, por ejemplo, un identificador único. Es más, cada vértice o nodo, cada edge, por ejemplo, vertex o vértice o nodo o edge, por ejemplo, tiene una, o relación, por decirlo así, tiene un identificador único. Son objetos. Y cada nodo, por ejemplo, ya cada vértice, cada punto, sirve como un punto de contacto para el gráfico. Esto básicamente se usa generalmente en social network, base de datos en redes sociales. Por ejemplo, vamos a ver algo sobre Cosmos DB. Cosmos DB, por ejemplo, tiene algunos conceptos importantes que hay que aprender. Por ejemplo, el concepto de una base de datos. Una base de datos puede tener, o sea, una cuenta en Azure, porque Cosmos DB es una base de datos que vive en Azure, es en la nube, puede tener una o más base de datos. Y son como namespaces que van a tener objetos que se llaman contenedores. Ahora, ¿qué es un contenedor? Un contenedor es simplemente como es como un namespace. Básicamente, ¿qué es? Es como un objeto donde puedo contener varios gráficos, graph, lo que se denomina graph, ¿correcto? Por dicho, un container se denomina un graph, un gráfico. Ahora, estos gráficos, por ejemplo, cuando un container es creado, por efecto, todos los atributos de esos items, por ejemplo, son indexados. O sea, no existe el concepto de índices, pero son automáticos. Correcto, entonces en una base de datos puedo tener varios gráficos o contenedores. Un contenedor, por ejemplo, también es llamado gráfico. A ver, y un ítem. Un ítem es algo muy parecido a una fila. No es lo mismo que una fila, ¿correcto? Pero, por ejemplo, en un gráfico puedo tener varias filas. ¿Qué quiere decir filas? Es como. O sea, es como una entidad. Algo vas a guardar información de algo, ¿correcto? Por ejemplo, ojo, en un ítem puedes tener varios vértices que van a ser insertados. ¿Listo? Cada ítem, o sea, es como si fuera, no una fila, perdón, es como si fueran filas. O sea, un ítem describe, por ejemplo, diversas filas. Esa fila va a ser los llamados vértices que van a ser luego conectados por esos edges, esas relaciones. Vamos a ver. Entonces, acuérdense, así va la figura. En Cosmos DB tenemos bases de datos. ¿Listo? Esta base tiene contenedores llamados gráficos, graph, ¿correcto? Y estos items son qué? Son como el objeto que instancia las filas. Un item va a contener muchas filas, pero no se llaman filas realmente, se llaman edges o vértices en Cosmos DB. Así funciona la figura. Entonces yo voy a tener una base de datos, esa base de datos va a tener contenedores o gráficos, ¿ya? Y esos gráficos posteriormente yo le voy a insertar qué. Vértices. Vértices son objetos de tipo item, ¿correcto? Así es la arquitectura. Vamos a ver. Ah, ya. Y puede haber funcionalidades, puede haber store procedures, funciones, triggers, por ejemplo. Entonces, eso va dentro del container, dentro del gráfico. Ok, entonces, una base de datos, ¿te acuerdas que te dije que podía escalar de manera horizontal? O sea, yo puedo, por ejemplo, tener la base de datos gráfica. En Cosmos DB, puedo tenerla. No orientada, sino puedo tenerla distribuida en distintos lugares del mundo. ¿Ya? Es una de las características de las bases de datos NoSQL es que escalan de manera horizontal, son como clusters, ¿correcto? En fin, y Cosmos DB en Azure me permite hacerlo solamente con un mapita y drag and drop me permite
distribuir la base de datos. A ver, vamos a ver qué son las bases de datos gráficas. A ver, las bases de datos gráficas son, por ejemplo, objetos, bases de datos de tipo NoSQL, que usan el modelo de datos gráfico, que está compuesta por vértices. Los vértices, o nodos, también se llaman, ¿listo? Los vértices son entidades tipo, por ejemplo, persona, lugar, objeto. ¿Un vértice qué es? Un vértice es como si fuera, es como si fuera, por ejemplo, una entidad en un diagrama de entidad relación, ¿correcto? O sea, tú vas a insertar varios, un vértice es como si fuera, por ejemplo, una entidad, y una instancia son las filas. Hay una entidad puede tener múltiples instancias. Entonces, un vértice puede tener múltiples, o sea, un objeto de tipo item que contiene un vértice puede tener múltiples filas, pero esas filas se llaman justamente vértice. Un item puede tener muchos vértices. Cada vértice sería equivalente a una fila. No es lo mismo, es una estructura distinta, pero equivalente a una fila. Por ejemplo, puede tener un vértice que tiene ID Luis. Ya, puede ser un ID número también, ¿no? La etiqueta person y tiene propiedades, ¿ya? Y tiene un age como una relación, ¿ya? Que tiene un ID también, tanto el vértice como el age, la relación, tienen un ID, son objetos, ¿listo? Y cada uno tiene propiedades y tiene un label. Ese label se usa, por ejemplo, para poder identificarlo. Hay búsquedas, por ejemplo, en base a esos labels. Ya, entonces, hay objetos que tienen que entender que existen dentro de bases de datos gráficas, sobre todo en CosmosDB, ¿correcto? Los objetos, por ejemplo, vértices y las relaciones, los edges, pueden tener la cantidad que quieras de key values, de valores de key values. O sea, pueden tener propiedades, ¿correcto? Nuevamente, los vértices son como entidades, persona, animal, cosa, lo que sea, listo, evento. Los edges son las relaciones entre los vértices. Por ejemplo, una persona puede conocer a otra persona. Es como un diagrama de entidad relación, más fácil. Esa relación tiene un nombre, eso se llama edges, un edge, perdón. Ya. Y nuevamente, luego, por ejemplo, las propiedades. Las propiedades siempre son información acerca de los vértices y las relaciones. Por ejemplo, un vértice o relación puede tener la cantidad que quieras de propiedades y pueden ser usadas para describir y filtrar objetos en una consulta. O sea, tal cual como si fueran columnas. ¿Listo? Entonces, así va la figura. Una tabla, por ejemplo, puede tener un vértice. ¿Correcto? Una tabla, a lo mejor, ya no puede tener, es equivalente a un vértice. Una columna es equivalente a una propiedad y una relación es equivalente a un age. ¿Correcto? Podríamos llamarlo también age. Entonces, vamos a ver. Azure tiene este tipo de modelo de datos llamado base de datos gráfica, ¿correcto? Nuevamente, puedes tener, por ejemplo, puedes aplicar consultas SQL a una base de datos gráfica, ahorita lo vamos a ver al final. Y Azure CosmosDB, por ejemplo, tiene un lenguaje especial que se llama Gremlin. Ese lenguaje se llama Gremlin, es un lenguaje para consultar bases de datos gráficas, que lo vamos a aprender hoy día. Entonces, ese API, ese lenguaje Gremlin, por ejemplo, está basado en un estándar de bases de datos gráficas llamado Apache TinkerPop, ¿correcto? Y usa el lenguaje de consulta llamado Gremlin. Este muñequito verdecito es Gremlin. Cada uno de estos muñequitos tiene su nombre, que no me acuerdo cuáles son los nombres, ¿ya? Pero básicamente son parte del estándar Apache TinkerPop para bases de datos gráficas, ¿bien? Entonces, y el lenguaje se llama Gremlin. A ver, ¿qué es Gremlin? Gremlin es un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje de transversal de gráficos. ¿Qué quiere decir? Es un lenguaje para hacer consultas a bases de datos gráficas. Y usado, por ejemplo, para, como te digo, recuperar datos y modificar datos en base de datos gráficas. Gremlin es un lenguaje orientado a ruta. Así como hay orientado a objetos, orientado a rutas, orientado path-oriented language. O sea, va a buscar por dónde entrar. Y podemos encontrar acá la referencia de ese lenguaje del consorcio Apache. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Ese caso se lo tengo que hacer a Luis Bosques de Microsoft. Es mexicano, él trabaja en Microsoft Seattle. Y él trabaja en el mismo producto. Es un program manager de del CosmosDB, ¿correcto? Lo contacté y él me cedió muy amablemente estos ejemplos. Los ejemplos no son míos, son de Luis Bosques, a quien le mando un saludo y le agradezco por haberme prestado estos ejemplos que me han servido mucho para entender, por ejemplo,
cómo funcionan las bases de datos gráficas. Ok, un saludo, Luis, si me estás escuchando. Ok, entonces, imagínate que tienes una base de datos o tienes una tabla, ¿correcto? Tienes acá tres empleados y cada empleado tiene su grupo. Ahora, mira una cosa. Entonces, ¿cómo lo representarías eso en una base de datos gráfica? Lo representarías, por ejemplo, ¿cómo? Lo representarías en dos grupos, grupo Sales y grupo Engineering. Ya está. Y tienes dos nombres. Tienes Luis y Andrew que pertenecen a Sales. Y tienes Rima que pertenece a Engineering. ¿Estamos de acuerdo? Tres filas, tres columnas. Y acá tienes ocho documentos. ¿Por qué quieres decir ocho documentos? Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco vértices y uno, dos, tres relaciones. Entonces hay ocho documentos. ¿Se entiende? Así es la figura. O sea, no es como que, oye, tienes tres. No, acá son tres filas, tres columnas. Acá son cinco vértices y tres relaciones. Entonces es distinto cómo se está configurando, cómo configura una base de datos gráfica. A ver, veamos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo ahora voy a poner múltiples grupos? ¿Te acuerdas de lo que tenía acá? Tenía un grupo. Bueno, tenía dos grupos, en realidad. Ahora voy a hacer que un usuario pertenezca a más de un grupo. Entonces yo voy a tener que hacer una modificación en la base de datos relacional y también en la base de datos gráfica. Miren qué voy a hacer acá. Acá lo único que hago es voy a crear una relación entre el grupo de ingeniería y este vértice llamado Andrew, con la propiedad Andrew. En cambio, para poder hacer lo mismo en la base de datos relacional, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer una relación muchos a muchos. ¿Tendría que hacer qué? Tendría que hacer que los grupos pasaran a otra tabla y hacer una relación muchos a muchos. Por ejemplo, el empleado 1, Luis, pertenece al grupo 1, el empleado 2, Rima, pertenece al grupo 2, y el empleado, por ejemplo, 3, pertenece tanto al grupo 1 como al grupo 2, tanto a Sales como a Engineering. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a pasar es que tengo que hacer un poquito de trabajo adicional. Acá he agregado un documento, nada más, una relación. En cambio, acá, por ejemplo, he agregado que dos tablas, seis nuevas filas, o sea, dos y cuatro filas, cuatro nuevas columnas, claro, dos columnas en cada tabla, y he alterado una columna, ¿correcto? Bueno, tuve que quitar una columna, pues tuve que quitar una columna, la columna group. Entonces, fíjate, es más chamba hacerlo en una base de datos gráfica, en una base de datos relacional. Mira, ¿qué pasaría, por ejemplo, acá? Voy a agregar un grupo. Listo, mira, o sea, de lo que hacía acá, voy a crear un grupo anidado, o sea, un supergrupo, mejor dicho. Ya, tengo dos subgrupos. Voy a crear un grupo Azure, por ejemplo, en la base de datos, perdón, en ambas bases de datos. En cambio, fíjate, cuando yo hago, por ejemplo, la agregación de este grupo, cuando agrego este grupo Azure, es un grupo que es padre de los grupos Sales Engineering, tengo que agregar tres documentos, o sea, un vértice y dos relaciones. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué es? Voy a agregar una tabla más. Fíjate, voy a agregar una tabla donde relaciono grupos, el anidamiento de grupos. Agrego seis columnas. ¿Por qué seis columnas? Ok, acá hay que ver un poquito más. Acá hay dos columnas más. ¿Listo? Dos columnas más, ¿te acuerdas? Porque el grupo 1 pertenece al grupo 3 y el grupo 2 pertenece al grupo 3. Es hijo del grupo 3. Y adicionalmente, ¿qué va a pasar? Fíjate, estoy poniendo acá, por ejemplo, que el empleado 1 pertenece al grupo 1, el empleado 2 pertenece al grupo 2, el empleado 3 pertenece al grupo 1, el empleado 3 pertenece al grupo 2. Y hay algo que es interesante. Fíjate, el empleado 1, el empleado 2 y el empleado 3, todos pertenecen ¿a dónde? Al grupo 3, ¿correcto? Al grupo 3. O sea, hay una nueva, o sea, esto es un poco redundante, sí, pero podría especificar, por ejemplo, que estos empleados pertenecen a este grupo. Podría sacarlo directamente por el grupo, porque pertenecen al grupo 1, 2, 3 y este grupo pertenece al grupo 3. No importa. Lo estoy haciendo así, ¿correcto? Vamos a ver. Vamos a seguir agregando. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora en jerarquías? Por ejemplo, acá estoy poniendo que el empleado, por ejemplo, número 2. Ya, el empleado número 2 es el jefe del empleado 1 y el empleado 3. Luis es 1, Andrew es 3. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que, oye, a Rima, que es el empleado número 2, le reporta Luis y le reporta Andrew. Entonces, ¿cómo expreso esa jerarquía?
yo tengo que crear otra tabla que se llama jerarquía. Acá, FK Employee ID y FK Report Employee ID. Donde, por ejemplo, digo, el empleado, el empleado 2 le reporta al empleado 1 y el empleado 2 le reporta al empleado, 2. No, ¿dónde está? Acá. El empleado 2 le reporta al empleado 1 y acá debe ser 3. Acá me equivoqué. Acá, y el empleado 2 le reporta al empleado 3. Acá debe ser 3. Acá se me pasó. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría acá? Yo estoy creando una jerarquía. ¿Listo? Una jerarquía. Entonces, para poder generar jerarquía, de crear una tabla, dos filas y dos nuevas columnas. En cambio, acá lo único que he creado es dos documentos. ¿Qué quiere decir dos documentos? Dos relaciones. Por ejemplo, ¿qué hago acá? Yo estoy agregando un nuevo empleado. Por ejemplo, 4 es new person. Acá tengo que decir que el empleado 4 está en los grupos 2 y grupo 3. Fíjate, el empleado acá. El empleado 4 está en el grupo 2. ¿Listo? Y en el grupo 3, grupo 2, ingeniería, grupo 3, Azure. ¿Te acuerdas? Ah, ¿y qué más? Que el empleado, por ejemplo, reporta, el empleado 2 reporta al empleado 4. O sea, por ejemplo, el empleado 4 reporta al empleado 2. El empleado 4, por ejemplo, new person, reporta al empleado 2. Rima. Listo, entonces, ¿qué he tenido que agregar? He agregado 4 filas en 2 tablas diferentes. En cambio, acá lo que he agregado es 3 nuevos documentos. Un age, mejor dicho, un vértice y 2 relaciones. Fíjate que es menos chamba agregar cuando hace modificaciones, cuando habla de relaciones, por ejemplo, en bases de datos gráficas. Hay menos chamba. O sea, en la base de datos relacional es más chamba. La base de datos gráfica es menos chamba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si agrego un supergrupo? O sea, Microsoft, que ahora engloba el grupo Azure, por ejemplo. Tendría que agregar ¿qué? Mira, es bastante trabajo, ¿eh? Tendrías que agregar, por ejemplo, un grupo por Microsoft. Tendrías que agregar, por ejemplo, acá, que estos tres grupos son parte del grupo Microsoft, el grupo 4 nuevo, y que estos 4 empleados ahora pertenecen también al grupo 4. Entonces, tenía que agregar 8 filas y 3 tablas diferentes. En cambio, acá agregaría 2 documentos, solamente un vértice y una relación. Fíjate que es más trabajo en la base de datos relacional que en la base de datos gráfica. Entonces, ¿cuándo usaríamos la base de datos relacional? Perdón, ¿cuándo usaríamos la base de datos gráfica? Cuando tenemos una estructura que está basada en relaciones. ¿Listo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quiero agregar una relación, una propiedad, una columna, mejor dicho, en la base de datos relacional? Fácil. Lo que voy a hacer, ¿qué es? Lo que voy a hacer es, tengo que agregar una nueva columna. ¿Listo? Y decir, voy a crear una nueva columna. Y bueno, tengo que crear una columna, 4 nuevas celdas y 3 valores en blanco, porque de repente solamente le asigno a un empleado nada más esta propiedad. En cambio, acá, por ejemplo, le tengo que agregar una propiedad, fíjate, a este vértice, nada más. Fíjate que es menos trabajo. Acá he tenido que modificar la tabla, acá simplemente le he agregado una propiedad a este vértice, nada más. ¿Qué quiere decir? Porque la cantidad de propiedades es arbitraria, no quiere decir que si un vértice, por ejemplo, tiene una propiedad, todos tienen que tenerlo. No es como una fila en una base de datos relacional, es distinto. Son las propiedades, la cantidad de propiedades y el tipo de propiedades son arbitrarias, ¿correcto? A ver, y si borro una entidad, borro, por ejemplo, la entidad, el empleado 4, este empleado new person. Lo que tengo que hacer acá es remover 3 documentos, o sea, 2 relaciones y un vértice. En cambio, acá, por ejemplo, tengo que quitar 5 filas en 3 diferentes tablas. No es tan fácil, ¿no? No es fácil, pero es más trabajo. Entonces, eso es para demostrarles que las bases de datos relacionales son distintas. Las bases de datos gráficas son más fáciles o menos trabajo, es menos carga administrativa cuando tiene que ver con relaciones, ¿correcto? Con relaciones. Por ejemplo, esto tiene un tipo de red social. Por eso tenemos ese tipo de bases de datos gráficas. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer con bases de datos relacionales. Sí se puede hacer, pero es distinto el trabajo. Son distintas finalidades. Por ejemplo, imagínate una cosa. Las mejores prácticas cuando... veo una mejor práctica cuando diseño un gráfico. Por ejemplo, acá hay lo que puedo hacer, que es... Yo estoy creando un vértice, ¿correcto? Con una label, con una etiqueta. ¿Y acá le pongo qué? Acá le pongo propiedades, 3 propiedades. Es mejor tener propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué tienes propiedades? Porque es menos, o sea, es fácil de particionar y es menos lectura. En cambio, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, voy a crear propiedades, entonces creas, en vez de crear propiedades, creas vértices con relaciones. Y esto es más costoso. ¿Por qué? Porque
En el caso, por ejemplo, de base de datos, base de datos gráficas, el costo es por lectura. Hay algo que se llama Request Unit y vamos a hablar un ratito más. Cada lectura de documento, ¿un documento qué es? Un vértice, una relación es un documento. Entonces tú tienes Request Unit. El costo de tu base de datos, el costo que lo que te van a cobrar, se mide en cuántos Request Units por hora tú has usado. ¿Correcto? Esos son los Request Units. O sea, ¿cuánta lectura has hecho? Entonces, cuando menos Request Units tienes, es mucho más eficiente tu lectura y menos plata. Porque acuérdate, es costo por uso en Azure. ¿Correcto? A ver, ¿qué es un Request Unit? El costo de todas las operaciones de base de datos está expresado en Request Units. ¿Qué quiere decir? Todas las operaciones de base de datos se le asigna un costo usando Request Units. Por ejemplo, el costo para leer un kilo, un item, ¿qué puede ser? Un item es una propiedad, un item, por ejemplo, es un vértice, un item, por ejemplo, es una relación. El costo para leer una propiedad, por ejemplo, es un request unit. De un kilobyte es un request unit. Entonces, por ejemplo, y esa es si la operación es escritura, lectura, consulta, lo que sea, siempre está medida en request units. Por ejemplo, fíjate, read, insert, update, delete, todo está medido en request units, ¿correcto? Esos son los request units, por ejemplo, fíjate. Incluso todo lo que tú haces en la base de datos gráfica está medido en request units. A ver, por ejemplo, imagínate acá. Si yo quiero leer esta estructura de base de datos, ¿qué va a pasar acá? Acá tengo cuatro vértices y tres relaciones. Entonces tengo siete request units. ¿Correcto? Tengo siete request units. O sea, cuatro vértices y tres relaciones. Y ahora vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar exactamente lo que hemos visto. A ver, veamos. Yo ya tengo abierto Azure, ¿correcto? Lo que tengo que crear es, fíjate, tengo que crear una. Y les digo cómo hacerlo. No lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer nuevamente, pero voy a crear una base de datos de tipo Azure Cosmos DB. Yo ya la tengo creada, por si acaso. Ya, así que no hay ningún problema. Ya. Yo la tengo creada. Bien, entonces voy a crear una base de datos Azure Cosmos DB. ¿Listo? Ahí está, voy a crear. Tengo mi suscripción. Creo un Resource Group, por ejemplo, Resource 02. Esto se va a demorar un montón, pero yo ya tengo creado, así que no hay ningún problema. Un nuevo Resource Group, ¿correcto? El Account Name es como mi identificador externo, por ejemplo. Account Ferrandis, creo que es 02. No me acuerdo cómo le puse en anterior. No me acuerdo cómo le puse en mi account anterior. Voy a poner a ver qué le he puesto en mi account anterior. Vamos a ver. Account 01 Ferrandis. Acá le pongo account 02 a Ferrandis. Acá vamos a ponerlo acá. Estoy creando una base de datos. Entonces, acá fíjate que tengo qué tipo de core. ¿Te acuerdas que te dije que había varios tipos de APIs core? Por ejemplo, voy a tener una base de datos. De tabla, una base de datos, por ejemplo, key value, o una base de datos, por ejemplo, documentaria. Voy a usar la base de datos gráfica. Gremlin. Gremlin es el lenguaje, acuérdate, ¿correcto? Está. Ahí figura. Review más create. ¿Listo? Create. Esto va a demorar, demora 5 o 10 minutos, más o menos. Pero no importa, porque yo tengo creada mi base de datos. Mi Azure Cosmos DB, mi base de datos. ¿Correcto? Entonces, el deployment está creándose, está ejecutándose. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué es? Vamos a ver. Yo ya tengo creado una base de datos Cosmos DB. Ya la he creado previamente. Y me voy a ir al Data Explorer, por ejemplo. Ya, el Data Explorer, y ahí tengo todo lo que necesito para poder manejar la base de datos. Ok, entonces acá tengo un nuevo gráfico, un nuevo graph. Mejor yo estaba así en mi base de datos. Tengo el Gremlin API, que es el que me sirve para leer base de datos gráficas. Vamos a ver. Voy a leer, por ejemplo, voy a crear. Ahora, nuevamente, acuérdate, el gráfico va dentro de la base de datos. Puedo crear una base de datos y luego el gráfico, o puedo crear el gráfico y de paso me va a crear la base de datos. Voy a crear una nueva base de datos. ¿Correcto? Voy a poner database 01. ¿Listo? Y fíjate, le estoy poniendo el mínimo que puedo asignar,
que es 400 request units por segundo, es lo mínimo que puedo asignar, ¿correcto? Y estos son los costos que tengo. Entonces vamos a ver, tengo una base de datos, tengo una base de datos de tipo gráfica que voy a crear en este momento. ¿Listo? Y dentro de las bases de datos gráficas tienes lo que te dije, contenedores. Estos contenedores son los que van a, valga la redundancia, contener, son los gráficos. Son gráficos distintos. Puedes tener en una base de datos varios contenedores. ¿Bien? Entonces, acá voy a crear un contenedor. Vamos a ver. Ahí está, fíjate, está loco cómo funciona. Voy a crear un gráfico dentro de la base de datos. Graph01. ¿Estamos? Ya, ¿y el partition key qué quiere decir? El partition me sirve y es obligatorio. ¿Por qué? Es más largo de 100 kilobytes. Sí, provision throughput. Ok. El partition me sirve para. Es necesario, es como un namespace para poder luego decir en qué lugar va a estar y luego poder, los objetos, poder reacomodarlos, por ejemplo, a otra ubicación si quiero. Entonces es necesario usar un partition. Es necesario y obligatorio crear un partition key. Cambia un poco más, fíjate. Este partition nuevamente es usado para poder particionar, lo de redundancia, los datos entre múltiples servidores para escalabilidad. ¿Te acuerdas que había escalabilidad horizontal? Ya, eso básicamente es una partición. Voy a crear. ¿Estamos? Listo. Entonces, estamos creando el gráfico. Muy bien. Ok, hemos creado el gráfico. Ya está. El gráfico no tiene nada. No tiene nada, obviamente. Pero podemos crear esto por sí. Vamos a hacerlo muy rápidamente porque quiero. Yo acá, dentro de los archivos que están compartidos, que ya están compartidos en una dirección que siempre dejo en los videos donde hay los. Donde están los. Donde están los archivos de todas las sesiones del Saturdays of Data Science. Hoy estamos jueves, pero igual estamos haciendo un poquito tarde por problemas técnicos. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Lo que vamos a hacer es hacer uso del lenguaje de consulta Gremlin. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Veamos. Entonces, ¿qué es G? G es una letra que indica el gráfico. Por ejemplo, si pongo acá G.B, B mayúscula es una función. ¿Para qué? Para decirme, oye, revuélveme todos los vértices. Devuélveme todos los vértices. No hay vértices, por si acaso, ahorita no va a volver nada en realidad, así que no hay nada. Yo voy a tener que insertar vértices. Si pongo GE, me debe volver todos los edges. ¿Listo? Tampoco edges o relaciones. No hay relaciones ahorita, no hay nada. Tengo que insertarla. Acá tengo ya, no, para no tipear, tengo todo listo. Por ejemplo, voy a insertar 6 vértices. O mejor dicho, como 6 filas, algo así, ¿no? Ya, bueno, vértices son más como columnas, son como instancias de filas, más que una fila. Ya, a ver, por ejemplo, mira acá. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a hacer rapidito. Por ejemplo, digo, oye, y esto está, por ejemplo, junto, por si acaso, está junto. Yo solamente lo he espaciado, lo he puesto en diferentes filas, pero está junto. Entonces, por ejemplo, tengo un vértice llamado persona. Yo le puedo poner lo que quiera. Mi vértice se llama persona ahora. Ya, y acá le estoy poniendo las propiedades. Fíjate, ID1, first name Alan, last name Ferrandis, age 38, partition 01. ¿Correcto? Partition 01 y acá la propiedad está en blanco, pero la propiedad de partition 01 le pongo, ¿correcto? La propiedad, luego el partition 01 justamente es lo que voy a utilizar para particionar. A ver, entonces ya he agregado este, voy a agregar este vértice y ejecutar la consulta Gremlin. Ahí está. Este es mi vértice. ¿Listo? Este es mi vértice. Y acá tengo, fíjate, el ID, el label y las propiedades. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tengo las propiedades acá. Fíjate, label es person, acá está. Person. ¿Ya? Y tengo las propiedades. Bien, y lo puedo modificar si quiero. No lo voy a hacer por si acaso. ¿Listo? Y fíjate que tengo acá el nombre de la partición, que es distinto, porque yo había creado, ¿te acuerdas, un partition 01? ¿Listo? Y ya está, vamos a quedarnos acá. A ver, vamos a ver, ok, vamos a ver, acá, listo. Muy bien, vamos a insertar otros vértices. El vértice 2 vamos a insertar, ¿correcto? Está.
Inserto el vértice 2. Inserto el vértice 3. Ahí está. Inserto el vértice 3. Inserto vértices de manera aislada, por si acaso. Inserto el vértice 4. Inserto el vértice 5. Inserto el vértice 6. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es voy a retornar todos los vértices. ¿Te acuerdas que la consulta inicial que hice era g.b? Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy volviendo todos los vértices. Ojo, pero los vértices están aislados. O sea, no están relacionados todavía. Tengo todos los vértices, ¿correcto? G.b paréntesis, apertura, paréntesis, cierre, me permite devolver todos los vértices. Ahora, lo que voy a hacer acá, ¿qué es? Voy a insertar y voy a insertar los edges o las relaciones. Y acá es importante ver qué es lo que tiene cada relación. Por ejemplo, esta relación tiene person. O sea, la etiqueta de la relación es person, ¿correcto? Y fíjate, ¿a quién la voy a...? O sea, ¿qué es lo que va a hacer esta relación? ¿Bien? Va a conectar vértices. ¿Para qué vértices? Bien, por ejemplo, voy a este vértice, por ejemplo, fíjate. A este vértice que tiene, por ejemplo, que tiene la etiqueta person y que tiene first name Alan. ¿Listo? Un vértice que tiene la etiqueta, acá estoy buscando. Tiene la etiqueta person y tiene first name Alan. ¿Qué voy a hacer? Acá le voy a agregar un h, add e. ¿Te acuerdas que era add b era para agregar vértices? Add e es para agregar un h, una relación. Una relación que se llama knows o conoce. ¿Ya? ¿Y a quién se le agrego? ¿A conoce A? ¿Y a quién se le agrego? Fíjate esto que está acá. GB. O sea, voy a retornar el vértice que tiene la etiqueta person y que tiene first name Luis. Entonces, estoy relacionando esos dos vértices. ¿Correcto? Relacionando esos dos vértices a través de una relación que se llama knows. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos a ir haciéndolo uno por uno. Por ejemplo, luego estoy relacionando Alan con Luis. Luego voy a relacionar Alan con quién, con Juan. Luego Alan con Andrés, Alan con Jorge y luego Alan con Miguel. Son las relaciones que estoy creando. Y he creado una, Alan con Luis. Vamos a crear la que dice Alan con Juan. Vamos a ver. Alan con Juan, correcto. Vamos a ver la que dice Alan con Andrés. Vamos a ver la que dice Alan con Jorge. Muy bien. Ahí dice Alan con Miguel. Muy bien. Ya está. Entonces tengo Alan está relacionado con Luis, Juan, Andrés, Jorge y Miguel. Veamos. A ver, vamos a tener que hacer esta. Vamos a tener que hacer esta consulta para poder darnos cuenta cómo ha quedado. Antes me estoy olvidando. Voy a hacer un update a uno de los vértices. Le voy a agregar, por ejemplo, al vértice que tiene, por ejemplo, la etiqueta person y que tiene first name Alan. Le voy a agregar una propiedad que se llama country con valor USA. Vamos a ver. Fíjate, solamente le estoy agregando a un vértice, no a todos, solamente uno, nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy a retornar todos los vértices. Vamos a ver. Fíjate acá cómo funciona. Tengo todos los vértices. Uno es el vértice Alan que está relacionado con quién. Con Juan, Luis, Andrés, Jorge y Miguel. Vamos a ver, mira acá cómo funciona. Ahí está, ¿se ve? Alan está relacionado con todo. Es una base de datos gráfica. Este es el gráfico, valga la redundancia, de una base de datos gráfica.
Este que está acá, ¿quién es? Este es Alan, ¿correcto? Este es Alan. Y está relacionado con ¿quién? Con 1, 2, 3, con 2, 3, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6, ¿correcto? Entonces, ahí estamos en algo. Muy bien, vamos a cerrar esto. Correcto. A ver, vamos a ver. Voy a retornar todos los ages. Todos los ages son las relaciones. Ahí está, fíjate. No, no, perdón. No, no relacionó. No retornó todas las relaciones. Está acá. Vamos a poner acá. ¿Listo? Ahí está. Fíjate, tengo cinco relaciones. Una, dos, el que relaciona 1 con 3, 1 con 2, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6. Tengo 5 relaciones. ¿Listo? Y las devuelvo en formato JSON. Bien. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo de queries luego. Vamos a ver. Entonces, vamos a ahora insertar dos vértices más. ¿Te acuerdas que tenía 6 vértices y 5 relaciones? Ahora voy a insertar dos vértices más. Acá en Cosmos DB. Este vértice se va a llamar Alex Romero, por ejemplo, ¿listo? A 39, vamos a ver. Ahí está. Vértice 7 y vértice 8. Y otro que se llama Julio Ramos. Ya está. Voy a devolver todos los vértices a ver qué tengo acá. Vamos a ver. Ahora tengo 8 vértices. 8 ítems. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate, tengo 5, 4, tengo. Fíjate. Y fíjate, cada uno de los vértices está relacionado con uno. De los 6 primeros. Por ejemplo, este 6 está relacionado. Este 6 está relacionado con quién? Con uno. Este 5 está relacionado solito con uno. Fíjate. Este 4 está relacionado con quién? Con uno. Me hubiera encontrado que Microsoft haga más bonito la visualización. Tenía acá, pero bueno, no, no. Igual se entiende, ¿no? 3, 1. Este 2 está relacionado con 1. Ya. Y este 1 está relacionado con todos. Ahí está todos, pues no están todos. Este 1 está relacionado con 2, 3, 4, 5, 6 y todo el mundo, ¿no? Ya, y acá todavía no hay nada todavía, ¿no? No tienen. Estos no tienen relación solo con 1. Y el 7 está solito. Está solito el 7. Y está solito el 8. Están solitos. No hay nada. Vamos a relacionarlos. Ah, bueno, los vértices no han cambiado, así que no hay problema. Ah, voy a insertar, por ejemplo, a cuatro nuevos ages. Cuatro nuevos ages. O sea, cuatro nuevas relaciones, perdón. Ya. Voy a relacionar ¿quién? Alex con Alan y Alex con Juan. Y luego Julio con Alan y Julio con Juan. ¿Juan quién es? Juan es el número 2, creo, ¿no? Juan es el número 2. Alan y Juan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a relacionar el 6, el 7 y el 8 con. El 7 y el 8 con quién? Con el 1 y el 7 y el 8 con el 2. ¿Listo? O sea, Alex con Alan, Alex con Juan, Julio con Alan, Julio con Juan. Está bonito esto, ¿no? Está bien chévere esto de las bases de datos. Ya está. ¿Listo? Estoy iniciando los ages, las relaciones. Está, muy bien. Muy bien. Está. Chévere. Muy bonito. Ok. Entonces vamos a ver todos los vértices. Ahí está. Mira, por ejemplo, tienes el 1 que está relacionado ahora con el 2, 3, 4, 5, 6, pero también está relacionado con el 7 y el 8. ¿Te das cuenta? Con el 7 y el 8. Ahora, y el 2, si tú te das cuenta, también está relacionado con el 7 y el 8. Vamos a ver un poquito más acá, de cerca. No sé si se ve acá. Mira, sí se va a ver. El 2 está. No, no sé cómo alejarlo, ahí está. El 2 está relacionado con el 1. Y el 2 está relacionado con quién. Con el 7 y con el 8. Y a la vez con el 1. Y a la vez denota la relación del 1 con el 7 y el 1 con el 8. ¿Te acuerdas? Ingresé 4 relaciones. El 2 está relacionado con el 7. Con el vértice 7 y el 2 está relacionado con el vértice 8. Y acá el 2, por ejemplo,
también está relacionada con el 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, por ejemplo, el 7, ¿el 7 está relacionado con quién? Lo mismo, el 7 está relacionado con el 1 y el 2. ¿Listo? Y el 1 está relacionado con el 8 también acá. ¿No me acuerdo? Lo mismo. El 7 está relacionado con el 1 y este está relacionado con el 2. Muy, muy bonito. Hasta ahorita. Muy chévere. Vamos a ver. Y lo que voy a hacer acá. Y bueno, voy a retornar todos los. Las relaciones, ages. ¿Está? Ahora ya no tengo 5, ahora tengo 9. ¿Te acuerdas que había creado 4 más? ¿Listo? La que relaciona 1 con 7, 2 con 7, y luego 1 con 8 y 2 con 8. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Ahora vamos a hacer un registro, mejor dicho, perdón, una búsqueda. Voy a buscar los vértices, el G, el G es graph. B, los vértices que tienen label person y que tiene age LT is lower than 33. Vamos a ver. Tengo dos. Estoy haciendo una consulta a base de datos gráficas. Tengo dos registros que tienen age menor a 33. ¿Correcto? Tengo dos que tienen age menor a 33. Por ejemplo, ¿quiénes son? Luis y Andrés. Luis tiene 31. Y Andrés tiene 30. Y voy a hacer lo mismo, bueno, algo parecido. Voy a rellenar los vértices cuya edad es mayor a 35. Es GT greater than 35. Ah, no, perdón, son, claro, son 4. Tengo Alan que tiene 38, Jorge 36, Miguel 40 y Alex tiene 39. Y fíjate, me devuelve con sus relaciones, ¿no? El 5, ¿quién está relacionado? Ahí está, el 5 con el 1 y el 1 está relacionado con todo el mundo. Fíjate, el 5 está relacionado. Ahí está, el 5 está relacionado con el. No está el 5. El 5 está relacionado con el 1 y que me dan todas las relaciones del 1, ¿no? No, muy de acuerdo, chicos. Entonces, ya está. Entonces, esa es una búsqueda, un registro. Y por ejemplo, acá miren. Acá voy a hacer lo mismo, pero retornar ya no el vértice, sino solamente, o sea, los vértices cuya edad es menor a 33, que tienen la etiqueta person menor a 33, pero solamente voy a devolver el first name. Yo no quiero, es como devolver en vez de todos los registros una columna nada más. Lo mismo, pero solamente la columna o el valor, la propiedad, perdón, first name. Está, Luis Andrés, first name. ¿Correcto? Entonces, bueno, son dos en realidad, son Luis y Andrés, no es que le sea Luis Andrés. Son dos, la propiedad, no estoy hablando del vértice, estoy hablando de las propiedades, y está en formato JSON. ¿Correcto? JavaScript Object Notation. Ahora, fíjate acá. Fíjate cómo, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a retornar todos los vértices, ya, que conocen al vértice cuyo first name property value es Alan, por ejemplo. ¿Listo? O sea, quiero devolverme todos los vértices que tienen first, por ejemplo, que Alan conoce, mejor dicho. Mira, acá estoy buscando, dame, devuélveme los vértices cuya etiqueta sea person, que tengan first name Alan y out y, ¿qué quiere decir? Todas las relaciones que, todos los ages, todas las relaciones que salgan de ahí, ¿correcto? Y que lleguen a los vértices que tengan nombre person. O sea, devuélveme todos los vértices que conocen Alan y que están conectados por un vértice, justamente. ¿Quiénes conocen Alan? El 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto? Fíjate. Y ahora, pero una cosa, fíjate, ¿cómo se llama este age? Se llama knows, o sea, conoce. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito de lo que estábamos viendo. Ya, cuando agregamos estos vértices eran knows, conoce, conoce, ¿te acuerdas? Los primeros. ¿Te acuerdas? Ahora, fíjate acá. Ahora, estos vértices también, por ejemplo, agregaron, tuvieron a Alan, por ejemplo, también, a Alan y a Luis. Ahora, vamos a ver acá. Mira acá, fíjate. Ahora, vamos a ver. Es aquí un gran query. ¿Listo? Estoy sacando, por ejemplo, todos los registros. Vamos a ver acá todos los que conocen. Fíjate. Un ratito. Vamos a cerrar esto. Ya. Uy, se me fue, no importa.
Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Miren. Acá. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? O sea, fíjate que... Vamos a hacer acá algo, miren. El registro número 2, fíjate la dirección. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. El registro 1, ¿dónde está el registro 1? Vamos a ver nuevamente acá para no perdernos. Ya, a ver acá. Fíjate. Fíjate la dirección del 2, 3, 4, 5, ¿te acuerdas? ¿Ya? Es del 1. Fíjate que salgan. O sea, fíjate, están saliendo el 1. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Están saliendo el 1. En cambio, ¿por qué no devuelve 7 y 8? Porque esos están llegando al 1. No sé si me entiendes acá. Estos salen del 1. Tú, 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 tú. En cambio, el 7 y 8 llegan al 1. Por eso no los devuelve. Es distinto. Fíjate, la flechecita del 1 sale al 3. En cambio, del 8 al 7, del 7 al 8, llegan al 1. Por eso no los devuelve. Tendría que poner la consulta opuesta. ¿Correcto? Vamos a buscar la consulta. Ya está, vamos a ver. Ok, fíjate. Acá está. Entonces, esto que está acá son los que salen de dónde. Salen de Alan. Estos son los que salen de Alan. Out E, out H. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, esta es la razón por la cual 7 y 8 no se devuelven, porque la relación fueron creados de manera opuesta. A ver, vamos a ver. Y acá hay una. Y acá también se puede ver, por ejemplo, cómo se va comportando la consulta en cuanto, por ejemplo, a performance. ¿Correcto? Por ejemplo, eso es lo que me costó en request units, la consulta. ¿Bien? Ahora, mira acá, por ejemplo. Todo lo que está acá es, así como tienes el plan de ejecución, acá es lo mismo. Tienes el costo de la consulta. No el plan de ejecución, es el costo de la consulta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo haces? Con esta función que se llama Execution Profile. Ya. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero devolver todos los vértices en la colección? Ya. Quiero ver todos los vértices en la colección. ¿Cuántos vértices tengo en la colección? 8. O sea, la cantidad de vértices, por si acaso. Y fíjate, voy a hacer un update. Voy a hacer, por ejemplo, que la edad de Alan, o sea, fíjate, voy a hacer que la etiqueta, el vértice que tiene el label person, que tiene first name Alan, su propiedad age ya no sea 38, sino sea 28. Ahí está. Ahora Alan tiene 28, ya no tenía 38, ahora tiene 28 años. De hecho, un update, ¿correcto? Y ahora le voy a, por ejemplo, voy a dropear un vértice. Voy a dropear un vértice. ¿Qué vértice he dropeado? He dropeado el vértice que tiene el nombre Miguel. El vértice que tiene el nombre Miguel es el vértice número 6, ¿correcto? Entonces, ahora voy a ver cómo queda. Voy a ver el vértice cómo queda. Vamos a ver. Voy a tener que hacer una consulta acá. Vamos a ver. Ya, ya está, ahora vamos al vértice acá, fíjate. El vértice Miguel ya no está. Y acá tengo que el 1 está conectado con 2, 3, 4, 5, el 6 no está. Y el 7 y el 8 están acá. ¿Te das cuenta? El 6 ya no está. Ya desapareció el vértice 6. Y cuando desapareció el vértice 6, desapareció también esa relación. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quiero ejecutar consultas SQL en base a al gráfico? Vamos a ver. ¿Dónde estaba la parte de SQL? New Query, creo que era. Open Query, New Query. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver, miren acá. Quiero hacer, por ejemplo, la ejecución de esta consulta SQL. Quiero fíjate, de los vértices llamado person, devuelve el vértice que tiene ID igual a 1. Ahí está.
Me lo vuelvo en formato JSON. El vértice que tiene ID igual a 1. ¿Se entiende? Alan Ferrandis. Vértice ID igual a 2. Por ejemplo, Juan Pérez. ¿Se entiende? De edad 33 y toda la cuestión. Ya. En alguna otra clase vamos a ver estos etiquetas, estas propiedades. Son propiedades de sistema autogeneradas, por si acaso. Lo que yo he creado son propiedades de usuario, la edad, el apellido, toda la cuestión, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, yo no voy a volver todos los registros. Voy a volver solo todas las columnas, todas las propiedades. Voy a volver solamente la propiedad first name. Ahí está, first name. El ID que se genera y el value de esa propiedad first name. Ok, chicos, entonces esto es cómo sería una base de datos gráfica. ¿Correcto? Ahora, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo haría lo mismo en una base de datos SQL? Fíjense acá. Para hacer lo mismo en una base de datos SQL, voy a crear una base de datos SQL primero, obviamente, una base de datos relacional. Y voy a crear una tabla person. Fíjate. Una tabla person. Voy a crear una base de datos graph 1, como creé en la base de datos gráfica. Una tabla person también. ¿Listo? Una tabla person. Ta, 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 ta. Creo acá. Drop table, acá es. No es nuestro database. Drop table. Drop table person. Ahí está. Vamos a crear la base de datos graph 01. Correctamente. La tabla person. ¿Correcto? Ya, la tabla person. Y adicionalmente de la tabla person voy a crear ¿qué? Y está creada con una llave primaria. La llave primaria ID. ¿Correcto? Vamos a ver. Y voy a crear una tabla que se llama knows to, o sea, como que la tabla que conoce. ¿Te acuerdas dónde crear las relaciones? O las relaciones, o sea, donde se expresaban las relaciones, donde se crean las relaciones ahí. Y voy a crear, ¿te acuerdas? Estos registros. First name, last name y edad. ¿Te acuerdas que le agregaba a un registro, le agregaba country? Bueno, acá no le puedo agregar un registro, tengo que agregarle a toda la tabla. Es distinto, no es arbitrario acá. Y tenía que hacerle un update, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasaba con el resto? O sea, si ¿sí le puedo agregar una propiedad? Sí, bueno, una propiedad es una columna acá. Pero acá lo que voy a hacer, ¿qué es? Acá lo que voy a hacer es, le puedo agregar solamente una y las demás quedan vacías. Esto que está acá, fíjate, es lo de la tabla person, lo que corresponde a la tabla person, a los vértices person. Y acá voy a insertar, por ejemplo, ¿te acuerdas de estas relaciones? O para expresar las relaciones, mejor dicho. ¿Listo? Voy a insertar dos vértices, dos personas más. Ya está. Y luego voy a insertar, por ejemplo, las relaciones que conectan a el registro 1, el registro 2, con el nuevo registro 7 y 8. Equivalentes a vértices en otro tipo de base de datos. Y fíjate, quiero retornar todos los registros de la persona de las personas y las personas a las cuales conoce. Obviamente la consulta ya la he hecho previamente, pues, ¿no? Fíjate acá. Cuando esta gente está escribiendo la consulta nuevamente acá, fíjate. Alan conoce a quién. Alan conoce a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y Juan conoce a quién. A 7. Acá no importa mucho, en la base de gráfica importa la relación, la orientación de la relación. Acá no importa. Acá es una sola nada más. Una sola, acá es la relación, es relación, punto. En la base relacional. ¿Listo? Acá Juan conoce a Alex y Julio y Alan conoce a todo el mundo. Al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos? Ahora, ¿te acuerdas que estaba haciendo filtros? Es un filtro, lo que tiene menos de 33, lo que tiene mayor de 35, ¿te acuerdas? Acá estarían 4, creo, ¿no? Lo mismo que estoy diciendo de base de datos relacional. Perdón, lo mismo, la base de datos relacional, lo que decía en la base de datos gráfica. Acá devuelvo ya no los registros, no todas las columnas, sino una columna nada más. Una columna llamada first name, de esos registros que tienen menos de 33. ¿Y acá qué estoy haciendo? Estoy devolviendo todos los que conocen a Alan, por ejemplo. Los que conocen, por ejemplo, a Alan. ¿Listo? Retornando todos los registros de la tabla relacionada, por ejemplo, relacionada a la tabla donde están las relaciones. Y el récord, por ejemplo, el registro cuyo first name sea Alan. O sea, ¿quiénes conocen a Alan? Mejor dicho, más fácil. Pero usando la tabla, knows. ¿Correcto? Conoce a. Y acá tengo, por ejemplo, Alan conoce a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo que hice en el anterior, ¿no? Retorno los. ¿Cuántos registros hay? Y hago un update, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Un update.
El update lo hice también en la otra tabla, en la otra base de datos. Y voy a devolver, voy a eliminar a Miguel, un vértice llamado Miguel. ¿Está muy bien? Ya está. ¿Y ahora qué pasa? Cuando hago la misma consulta, el registro se fue. Y Alan conoce el 2, 3, 4, 5 y 7, 8, pero no está el 6, porque lo acabo de borrar. Y la relación también se borró, obviamente. Pero no es que se borre la relación queda. Solamente cuando borro el registro ya no se refleja, obviamente. ¿Listo, chicos? Entonces, es lo mismo, pero haciéndolo en una base de datos relacional. Obviamente, en la base de datos gráfica es mucho más fácil. Ahora, yo lo he hecho registro por registro, pero se puede hacer mucho más fácil. Hay formas de hacerlo usando, por ejemplo, usando varios registros a la vez. Entonces, por ejemplo, no lo he hecho ahora, lo he hecho registro por registro. Lo hago, por ejemplo, con JSON. Pero lo he hecho, esta vez lo he hecho registro por registro usando el lenguaje Gremlin. ¿Listo? ¿Hay forma de hacerlo con varios registros a la vez? Sí, o sea, no tienes que hacerlo uno por uno. En esta interfaz gráfica lo he hecho uno por uno. ¿Correcto? Lo he hecho uno por uno. Pero no siempre tienes que hacerlo uno por uno, por si acaso. ¿Bien, chicos? Entonces, bien, con eso sería todo por la sesión de hoy. Esta sesión está quedando grabada, lo estoy haciendo con unos días de retraso por problemas técnicos. Y nada, muchísimas gracias. Si no hay preguntas, esto va a quedar grabado en tanto en YouTube como en la página de Facebook. Ok, chicos, entonces muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Nos vemos el sábado siguiente. Hay una charla de inteligencia artificial este sábado. Ok, chicos, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.